haces? Amigos, aquí estamos de vuelta. Mi nombre es Robert Hospedales. Bueno, vamos a hablar en este video de solamente Phil Heath. Voy a aclarar ciertas cosas que estuvo diciendo en la historia o en sus historias y también en el muro, varias publicaciones para las personas que no entienden inglés, amigos, porque, bueno, creo yo que no existe todavía esa herramienta. En cualquier momento seguro con la tecnología eso va a existir, donde alguien esté hablando en inglés y usted pise un botón y de pronto eso que llaman la inteligencia artificial viene y, bueno, hace que el video se escuche en otro idioma. Sí, señor. Eso puede pasar. Bueno, amigos, vamos a hablar de toda esta situación para que yo lo dije en mi cuenta de Instagram que iba a aclarar los planes de Phil Heath. Lo que él comenta, no hay nada que diga o indique que va a competir hasta este momento. Amigos, yo no sé si ustedes se dieron cuenta en el 2019, cuando él no participó, en ningún momento supimos si lo iba a hacer o no. No sé si alguien se recuerda a esa situación. Había una especie de especulación y a la final nada ocurrió. Este es el nuevo canal de YouTube de Phil Heath. Ahí está el nombre. Oye, quiero ampliar un poquito aquí la pantalla para poderles decir a ustedes. Phil Heath TV YouTube. ¿Por qué? Tienen que ingresar esa palabra así, porque hay otros canales, ahí está, hay otros canales donde se dice que es de Phil Heath y no es así. Él mismo estaba hablando sobre esa situación y ponen videos viejos y dicen que camino hacia el Mister Olympia. Imagínense la situación y la gente, no sé, sigue creyendo eso, que son videos nuevos y lo ven y dicen, oye, te ves enorme, Phil, seguro ganas este año. Para que ustedes vean a dónde llega la ignorancia de la gente. Phil, amigos, habló de muchas cosas en las historias, específicamente con la foto principal o la que vimos al principio, la imagen congelada, él la tomé, la captura de pantalla y bueno, no quise traer el video de esa situación porque no tiene sentido, porque yo voy a dar un resumen más o menos de lo que él dijo en ese momento. Y bueno, habla sobre la censura, lo que está ocurriendo con las cancelaciones de muchas cuentas, porque no se termina de entender esto, y es lo que él dice. Si a ustedes no les gusta algo, no es palabra mía, cuando diga palabra mía, yo vengo y digo, creo que es así. Phil dice, si a ustedes no les gusta ver algo, sencillamente dejen de seguir a esa persona o sencillamente no vean lo que esa persona hace. Porque entrar en esa discordia de criticar lo que a ustedes no les gusta ver no tiene sentido. Ahora, lo que él comenta es sobre las cancelaciones de las personas. Es cierto, ahora hablo yo como Robert Hospedales. Es impresionante. No se puede decir ya nada, amigos. Es una lástima porque yo pudiese ser un puente para tantas denuncias que hay de tantas cosas que han sucedido en lo que es el entrenamiento personalizado online, donde hay personas que, bueno, lamentablemente han pagado y no le han devuelto el dinero y tampoco el entrenamiento se les ha dado. Sencillamente el coach se agarra todo el dinero y bueno, lamentablemente eso queda así, amigos, porque si a mí me han llegado esas denuncias, si yo trato de hacerlas, el protagonista de esa denuncia sencillamente hace algo que se llama reportar el video, si es Instagram, reportar la publicación y llamarlo como un cyberbullying, porque yo no puedo, sin tener pruebas, acusar a alguien. Y lamentablemente así se mueve esto. Es lamentable, pero es la realidad. Entonces, lo que él dice, y es lo que está sucediendo en este momento, sobre la situación, amigos, de la censura, una palabra como loco no se puede decir en Instagram. Recuerdo yo que alguien me había etiquetado o mencionado por una situación que estaba ocurriendo con nuestro amigo Ramón Dino Rex o Ramón Rocha, de alguien, Divine Wilson, que se estaba metiendo con Ramón diciendo que no tiene ninguna especie de nivel y él quedó fuera del top 10 en el Mister Olympia y Ramón al menos hizo un top 5. El chico me etiquetó y yo dije sencillamente, oye, pobre loco,
Ya no se va a imaginar lo que le viene, o no se imagina con lo que le viene, porque no va a poder dormir, va a tener pesadillas. Todos los fans brasileños van a ir a su cuenta y hostigarlo. No pude publicar ese comentario, amigos. Dice que va en contra de las reglas de la comunidad. Imagínense, amigos, es complicadora. Phil tiene un proyecto y el proyecto que tiene en este momento son los que él dice o está viniendo consecutivamente hablando sobre esa situación. Primero que todo haciendo videos de motivación. Esos videos de motivación es él explicando ciertas cosas que se deberían hacer a la hora de usted querer alcanzar una meta, no solo en el fitness, sino fuera también del fitness, lo que es las competencias, fuera de las competencias. Tiene ya el proyecto, eso es lo que dijo él, tengo el proyecto de TikTok, por favor verifiquen cuando me vayan a seguir en TikTok, que sea donde dice, porque él dice que ya le puso el Blue Badge, lo que es la etiqueta es azul donde verifica que es él, porque él comenta que hay bastantes cuentas que dicen Phil Heath, pero no es él. O sea, a la hora de seguirlo en TikTok, tienen que estar muy pendientes de ello. Está hablando también, o habló de lo que es el proyecto en YouTube. También habló sobre lo que es, ya les dije lo de la historia, ¿cierto? Que fue lo de la cuestión de la censura que está viendo ahorita en las redes sociales. Habló de lo que él hace diariamente. Y yo les voy a decir una cosa, amigos. De todos los culturistas actualmente, aunque todavía oficialmente Phil Heath no está retirado, pero igual, de todos los, bueno, Jay Cutler es muy inteligente cuando habla, amigos. Pero más reciente, de los más recientes, Phil es un tipo muy inteligente a la hora de hablar. Tiene un léxico tremendo, un vocabulario extraordinario. Todo lo que habla se le entiende porque esa es una cuestión, más que todo en mi caso, que el inglés es una lengua que yo aprendí, es mi segunda lengua, pero hay ciertos acentos que no lo entiendo, como Nathan D'Asha habla tan enredado. Yo, pues, amigo, el truco es cuando alguien habla, si no lo entienden mucho, es agarrar el contexto general de lo que está diciendo. Pero Nathan, creo que él es de Manchester y se ve que como que no fue al colegio, pero eso no tiene nada que ver si fue al colegio o no, porque hay gente que va al colegio y habla tan enredado que usted no entiende cuando dice casa, house, y dice, oh, wow. Dice, ¿qué dijo? Ah, resulta que dijo casa, house. Pero yo, oh. Entonces lo dice de una manera que es complicado entenderlo. En el español también sucede, hay personas que hablan y van a decir automóvil y se dicen, ¿qué dijo? Automóvil. Ni sabe qué fue lo que dijo. Bueno, el caso de Phil es extraordinario, el chico es inteligente, amigo. Bueno, él tiene una carrera universitaria también, ¿no? Pero él comenta que todas las mañanas, y es lo que dice en todo este video que ustedes están viendo, no lo quise ni adelantar ni atrasar, más o menos dura 8 minutos y tanto. Él tiene el mismo procedimiento que se está utilizando para la ley de la atracción, por cierto, yo comencé a hacerlo también. Yo tengo meditando tiempo, amigos, pero de la manera como lo está haciendo Phil, yo también lo estoy haciendo recientemente, porque estoy involucrándome mucho en lo que es la ley de la atracción. Y bueno, amigos, una de las cosas que nosotros no hacemos en la vida, y es lo que dice Phil ahí en ese video, es levantarse en la mañana y lo primero que todo, dedicarle a usted tiempo para usted, para usted, para usted mismo. ¿Cómo se lo dedica? Meditando, no toca el teléfono, sencillamente se acuesta, cierra los ojos y comienza a pensar en los proyectos que él desea tener, porque los proyectos que él dijo que estaban en marcha era lo que yo les dije ahorita, TikTok, YouTube, la promoción que tiene con las personas que lo están patrocinando a él para promocionar ciertos productos. Estaba hablando de la compañía esta, Fit Pro Meals, que le está dedicando más tiempo a su familia, a sus amigos, a su esposa, y evolucionando como ser humano, leyendo la Biblia, leyendo también libros de, oye, eso tiene, para poder mejorar lo que es el desarrollo, no el desarrollo, el conocimiento interno como ser humano. Sí, eso tiene una palabra, pero no me llega ahorita a la mente, amigos. Si me llega antes que cierre el video, yo iba a decir el Ignacio, imagínense, cierre el Ignacio. Antes que cierre o termine el video, que es cerrar el video, les digo. Entonces, todo eso fue lo que él habló en resumidas cuentas y es lo que viene haciendo en su cuenta de Instagram. Dice que está más activo también en lo que es Instagram y Twitter.
Una garantía en Twitter, yo no lo sigo en Twitter, pero tiene tiempo en Twitter hablando. Y también, bueno, Instagram, pero YouTube nuevo y TikTok nuevo. Entonces, para que ustedes se den cuenta lo que les dije en el 2019, no supimos de él, nunca confirmó si iba a competir, no compitió. En el 2020 confirmó que iba a competir, recuerden. Y la cuestión esta del Mister Olimpia número 8. En el 2021 no dijo que iba a competir, no compitió. 2022 no ha dicho que va a competir. ¿Competirá? Eso queda a criterio de ustedes. Bueno, amigos, espero que esta información les haya servido de algo. Se despide como siempre, Robert Hospedales, con la señal de costumbre. Paz y amor. Bienvenido a The Lifter Crew. Regístrate con Facebook, Google o Apple. Introduce tu edad, altura y peso. Ahora escoge tu objetivo. Si no lo tienes claro, pulsa Recomiéndame. Introduce tus perímetros y The Lifter Crew lo hará por ti. A continuación, completa el test. Ya tienes tu plan principal para entrenar en gimnasio. Como alternativa, también dispondrás de entrenamientos en casa con banda elástica y mancuernas. Y en exterior, con TRX. Para el plan de alimentación, podrás escoger el tipo de cocina y el plan que mejor se adapte a tu objetivo y tus gustos. Introduce tus datos y lo obtendrás. Una vez calculado tu plan nutricional, encontrarás 5 comidas al día y 3 opciones de menú para cada una de ellas. Además, dispondrás de la pestaña de días de descanso, la cual te dará las cantidades ideales para cuando no entrenas. En el apartado de progresos podrás introducir tus medidas y ver tus mejoras en el tiempo. Mes a mes, la aplicación te dará una progresión lógica de tu entrenamiento según tu grado de implicación. Ya estás listo para entrenar como un genio.